Según la fiscal del Juzgado de Paz de Jaina, todavía el Ministerio Público no ha depositado la formal acusación para solicitar medida de coerción en contra del conductor de la patana que impactó el autobús, donde lamentablemente unas 13 personas perdieron la vida. En esta tarde del lunes vamos a conectar con nuestra compañera Yanibel Asensio para que nos dé más información sobre lo que iría este proceso judicial. Buenas tardes, adelante compañera. Gracias y muy buenas tardes. A pesar de haberse cumplido el plazo para depositar la solicitud de medida de coerción en contra del acusado, Olivares aseguró que aún el órgano acusador no ha depositado el expediente acusatorio porque están en proceso de investigación. Lo que es la investigación per se. Sí se está tratando por lo que es el asunto en sí, o sea, por lo que conlleva todo lo del accidente, los fallecidos, las víctimas. Te estamos dándole la prioridad que más alta posible. Posiblemente en las próximas horas sí se deposite y ya en el transcurso de hoy, mañana o pasado podamos tal vez conocer la medida. Se depositaría aquí. ¿Dónde se conocería? Todavía no te puedo dar el dato porque por motivos de seguridad podemos conocerla aquí como podemos conocerla en otro juzgado que tenga que ver con San Cristóbal. Mientras que el director del Distrito Municipal de Quitasueño, Antonio Brito, llegó hasta este juzgado acompañado de la defensa de Fenatrano, Manuel Soto Lara, quien aseguró que se querellarán en contra del conductor de la patana. Ella está ahora en el proceso de recabación de las informaciones, las actas policiales, los documentos médicos que acrediten estado de salud o acta de defunción de las víctimas. Y como recién nos estamos integrando al proceso, vamos a colaborar ahora a los fines de que aquellas víctimas que aún no han levantado las actas procedan a levantarlas, a los fines de que ella pueda tener ya en la glosa procesar toda la documentación que es necesaria para los trámites judiciales de rigor. Obvio, las víctimas que nosotros representamos y otras que pudiéramos representar en lo porvenir, pues vamos a presentar querella con constitución en actoría civil, porque no simplemente por las cuestiones de la reparación de los daños, sino porque es evidente que el conductor se manejó de manera muy temeraria. O sea, no se trata de una de esas faltas que de ordinario puede cometer cualquier humano. Es un vehículo que se convierte en un proyectil y que impacta un vehículo repleto de pasajeros, pero que pudo haber sido peor la desgracia en el caso de que en lugar de impactar la guagua, él hubiese girado un poco más a la izquierda y se hubiese llevado todos esos carros que estaban delante, porque se observa que la velocidad a la que iba en una cuesta, un vehículo de carga repleto de cemento, que es una carga pesada, era evidente que obró con una negligencia censurable que no puede permitirse en una sociedad, porque ello constituye un peligro para todos los hombres y mujeres que de a diario nos desenvolvemos en la calle. Pudo estar la mamá de ese conductor ahí y a ella misma lo hubiera matado. Brito, quien además es propietario de la ruta 66, de donde formaba parte el autobús que fue impactado por la patana, aseguró también que aumentaron a 13 las víctimas del fatídico accidente, falleciendo la última la mañana de este lunes. En tanto, el conductor del vehículo de carga fue identificado como Camilo Confesor, quien se puso a disposición de las autoridades a pocas horas de ocurrir la tragedia. Se recuerda que el hecho quedó captado en cámara de seguridad y hasta entonces se desconoce las razones que provocó el accidente. La fiscal de este juzgado de paz aseguró que será en las próximas horas que se dará a conocer la fecha exacta en que se llevará a cabo esta solicitud de medida de coerción. Yo con estas informaciones retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Yanibel. Esto va para R7. Una jipeta cogió candela aquí en la avenida. Estamos aquí en la carretera Mella. Eso va que ven el abuso que han hecho desde.
seguridad exclusiva para N7, miren. Antena 7, miren, un hoyo. Para AN7, el noticiero de los domingos. Compartimos con ustedes las denuncias que nos envían nuestros televidentes a través del 829-420-1245, como esa de un televidente que captó el momento en el que un ciudadano manejaba su vehículo por la acera, esto en la avenida Winston Churchill. Luego de hacerse tendencia a través de las redes sociales, el momento en el cual vemos ahí las imágenes, este domingo quedó registrado como un conductor no se dio el paso a una ambulancia en la avenida John F. Kennedy. Una comisión de la policía logró ubicar y remolcar el vehículo Honda Civic denunciado en las redes sociales. El Honda Civic se ubicó en el residencial de Altos de Alameda, en Santo Domingo Oeste, en el parqueo 2200, perteneciente al edificio 15. La comisión enviada por las autoridades procedió a remolcar el vehículo en presencia de varios vecinos. Además, la identidad del conductor se mantiene reservada. Por favor, den el paso. Conductor del Civic Azul, den el paso, por favor. Qué falta de respeto. Bueno, circula en las redes sociales un audiovisual en el cual se muestra a ese hombre que atenta contra su vida, podemos decir, al subirse a este poste de luz por los alambres para arreglar energía eléctrica, poniendo en riesgo su vida. Mire usted las imágenes. Y una cámara de seguridad también capta en el momento en el cual un hombre roba un teléfono celular en el negocio Sabrosón Picapollo Comedor de Sabana Grande de Boyá. En la cámara de seguridad se puede observar, miren usted, las imágenes como el cliente aprovecha el descuido de la empleada y rápidamente toma el teléfono celular y sale del establecimiento comercial. Ahí estamos viendo estas imágenes suministradas por uno de nuestros televidentes. Mire ahí cómo sustrae el teléfono celular y sale de este negocio. Tenemos informaciones desde San Juan de la Maguana. Precisamente nos hablan de una manifestación que realizan los residentes en esta localidad, exigiendo la construcción de un hospital docente de esa demarcación. Hablando de tener un hospital, no solamente un hospital de alto nivel, sino un hospital docente, universitario. La población de San Juan de la Maguana y sus zonas aledañas es una de las regiones que mayor
Producto Interno Bruto contribuye con la finanza del Estado. Doña Raquel debería decir al presidente de la República que los sanjuaneros necesitamos este hospital para poder atender los casos complejos. Es una necesidad para la sociedad sanjuanera la construcción de este hospital de alta especialización. Estudiantes y profesores de un centro educativo también nos envían esta información sobre la situación que en esos momentos están padeciendo en el Centro de Estudios Gabriel García Rosario en la comunidad Jagua. Ellos protestaron en el día de hoy exigiendo que les pongan maestros a los estudiantes, ya que llevan varios meses solicitando profesores. Piden al ministro de Educación Ángel Hernández ir en su auxilio o continuar con las protestas. En la comunidad de Las Aguas, donde el distrito educativo, Daniel Mercedes Rosario, está exigiendo maestros, ya que tenemos el maestro de primero y el de tercero con más de 2 meses que no tienen los niños maestros. Así faltan 5 más maestros. Estamos exigiendo lo que nos corresponde por ley. Y de no ser respondida nuestra petición, no será abierta el centro educativo. Por favor, distrito, por favor, regional y por favor, Ministerio de Educación. Queremos que nos se resuelva al tiempo posible y lo más temprano posible que se pueda. ¡Queremos maestros! ¡Queremos más maestros! Nos vamos ahora hacia la carretera de Yamasá. Allí también nuestros televidentes dicen presentes enviándonos esta información los residentes al kilómetro 35. Y es que piden a las autoridades competentes y a las EDES ir en su auxilio ante la explosión que causa a diario un transformador en ese sector. Y como se puede observar en estas imágenes que compartimos con ustedes, esta situación ocurre siempre, por lo que los ciudadanos temen por sus vidas ante este peligro. Hacen el llamado a las autoridades competentes antes de que pueda ocurrir una desgracia y peor aún, pérdidas humanas. Militarizado se encuentra el Colegio de Abogados tras no definirse quién ganó las elecciones presidenciales hacia ese gremio. Para más informaciones en esta tarde vamos a conectar con nuestro compañero Carlos Guzmán para que nos detalle qué está pasando en estas elecciones internas. Adelante, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así como señalas, estamos directamente desde la avenida Cayetano Hermosén, a las afueras del Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde precisamente en este momento se están descargando verjas perimetrales que están siendo colocadas por agentes de la Policía Nacional para cordonar toda el área de perimetral que bordea estas instalaciones luego de las elecciones que se estuvieron realizando este pasado sábado, donde se han generado algunos enfrentamientos entre las planchas que están representadas por los partidos políticos, ya que el candidato de la Fuerza del Pueblo, Trajano Potentini, ya se ha declarado ganador, y de igual forma Johan López, el candidato oficialista del PRM, también se ha declarado ganador. En esta área se puede observar varios agentes policiales, varias unidades de la uniformada que se encuentran custodiando esta zona donde se encontraba precisamente la Comisión Interna
interna de elecciones, quienes han tenido que ser evacuados desde el día de ayer para evitar cualquier tipo de confrontación. Un primer boletín solamente fue emanada de este, fue emanado de este órgano, pero posterior al mismo no se han evacuado otros boletines que puedan dar el traste con quién realmente es el ganador de esta contienda, de este importante gremio de la República Dominicana. Obviamente esto ha sido hasta cierto punto politizado, ya que algunas figuras del ámbito político, tanto el expresidente Leonel Fernández, el candidato presidencial Abel Martínez y también altas figuras del partido oficialista también se han estado pronunciando en cuanto a todo lo que se ha ido desarrollando en este certamen electoral. Pero el presidente actual del Colegio de Abogados, Miguel Surún, llegó hasta las afueras de este lugar. En primer momento estuvo en la Procuraduría General de la República y posterior a ese descenso llegó hasta acá, hasta el Colegio de Abogados, señalando de que ha recibido amenaza de muerte, de que se han estado violentando el debido proceso, y llama al gobierno a desmilitarizar las instalaciones del Colegio de Abogados, lo cual se le ha impedido que puedan ingresar hasta la misma. Obviamente esto es producto de lo caldeado que se encuentra el escenario luego de no tener los resultados por parte de la Comisión Interna de Elecciones. Vamos a escuchar en este momento parte de lo dicho por el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún. En el día de hoy el Colegio de Abogados se encuentra militarizado y secuestrado, donde en el día de ayer se le prohibió la entrada a los miembros de la Comisión Electoral a su edificio. Y donde, señores, estamos prácticamente en un estado de sitio, donde todos los que participaron están siendo o amenazados, perseguidos y en algunos casos tratándose de influenciar para que violen la ley y la voluntad popular. Llegando hasta el extremo de que hasta el notario que participó en el acuerdo suscrito por la oposición, señores, está siendo amenazado con ser sancionado, si no se retracta de esa legalización de firmas. Recibimos además una amenaza personal por parte de un personero de un historial oscuro, donde nos dice que entregamos el Colegio de Abogados al margen de la voluntad popular, o simple y llanamente nuestros días están contados. De igual forma, como señalaba hace algún momento, algunas figuras políticas se han estado pronunciando, tal es el caso del expresidente Leonel Fernández, que el día de ayer estuvo felicitando a Trajano Potentini, esto luego de que ellos alegaran de que existiera una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo para llevar un único candidato. Esto ha sido refutado por Eddie Olivares, quien ha señalado que su candidato, Johan López, ganaría estas elecciones del Colegio de Abogados con lo que es la alianza y sin alianza. O sea, que Johan López habría ganado con alianza y sin alianza lo que es la presidencia del Colegio de Abogados. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dice Abel Martínez, Leonel Fernández y también Eddie Olivares. Acabo de felicitar al doctor sido el ganador de estas elecciones del gremio de abogados, de manera que en efecto es la primera gran victoria de la alianza que se ha dado en el Colegio de Abogados con el triunfo de Trajano Potentini. Ya han perdido en la ADP, han perdido en el Colegio Médico y han perdido en el Colegio de Abogados, pero se refleja además la intolerancia, la prepotencia de este gobierno de no acatar ni aceptar los resultados, colocándole los votos de alguien que niega la legitimidad de esa alianza. Dice 11.137, con los votos de ellos y de quien niega pertenecer a esa alianza, para un 47.88%. Pedro Rodríguez Montero, 917 votos para un 3.94%. Joan Manuel López Diloné, 11.205 votos para un 48%. Pero como nos
nosotros no andamos asaltando los resultados electorales en horas de la madrugada. Nosotros hablamos de cara al sol, de día. Ese tipo de método de desconocer la voluntad popular en la madrugada no pasará. Estas fueron las declaraciones de Leonel, Abel y también Eddie Olivares. Nosotros nos vamos a mantener apostados acá a las afueras de las instalaciones del Colegio de Abogados. La comisión interna está llamada a emitir un fallo final para saber quién resultó ganador y si ciertamente se efectuó una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo que pueda dar al contraste o ganador a Trajano Potentini o en su defecto Johan López se alza con el triunfo. ¿Quién sería la figura que representa al partido de gobierno? Nosotros nos mantenemos apostados para cualquier situación que se pudiera significar acá a las afueras del Colegio de Abogados. Por el momento es la información y yo paso contigo. Así es, Carlos. Muchas gracias. Cambiamos de tema y nos referimos ahora a la zona fronteriza. El Ejército de la República Dominicana incrementó su presencia militar en la zona fronteriza de Dajabón tras los incidentes ocurridos este domingo en la frontera dominico-haitiana, cuando un grupo de policías haitianos armados cruzó a territorio dominicano y agredió a comerciantes de ambas naciones que realizaban actividades comerciales, informándoles en la zona de La Vigía. Desde este domingo, un amplio dispositivo militar fue desplegado en las diferentes calles del municipio de Dajabón, así como también en los distintos parques y lugares públicos de la ciudad, donde se observa además un fuerte patrullaje en sectores de la zona fronteriza. Nos referimos ahora al ministro de Interior y Policías, Jesús Vázquez, quien expresó que en 2 años se ha reducido la tasa de criminalidad de manera considerable en el país. Las estadísticas, no solamente las nacionales, sino las estadísticas mundiales, nos señalan a nosotros como un país que vamos mejorando, que vamos avanzando. Y esas estadísticas son hasta junio. De junio para acá hemos experimentado una mejoría espectacular. Lo que quiere decir que van a seguir mejorando las estadísticas. Lo que tenemos que hacer sencillamente es seguir trabajando y que la sociedad dominicana se siga empoderando del trabajo que está haciendo, ¿verdad?, en conjunto con las autoridades. Eso es realmente lo que necesitamos y eso es lo que queremos. Estarán alrededor de unos 15.000 agentes policiales en el operativo y estamos trabajando. En otro orden, como escuchamos, dio a conocer que unos 15 agentes policiales estarán laborando en el operativo Navidad Segura. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, denunció que el gobierno ya escogió a Napoleón Ricardo Esteves Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional, a quien calificó como un PRMista disfrazado de juez. Tienen escogido quién va a ser el presidente del Tribunal Constitucional con favores políticos. Un abogado, luego juez, que viene del corazón del PRM, cuando nuestro máximo tribunal, que es el constitucional, garante de lo que está establecido en nuestra Carta Magna, entonces también un PRMista lo van a poner ahí. Y anoten el nombre, se llama Napoleón Esteves, un PRMista disfrazado de juez que ya lo tienen para dirigir el Tribunal Constitucional. Por eso al PRM no le podemos dar tregua. Al PRM hay que sacarlo en el 2024. Así no se gobierna una nación ni se gobierna un país. El líder opositor llamó al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger candidatos pro voz que no tengan ataduras políticas que contaminen sus decisiones. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio Paliza, y otros simpatizantes del partido oficialista respondieron al secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien aseguró que con las mujeres se pierde. Que con las mujeres no se gana, dice Charlie Mariotti. ¿Qué usted cree? Yo espero que haya sido un error de Charlie, un error personal al comentarlo así. No, quiero pensar que fue un error de su parte. Que espere aquí en febrero que vamos a demostrarle que Santo Domingo Norte va a ganar una mujer. Es una actitud misógina que condenamos profundamente.
con las mujeres sí se gana. Y las mujeres son el soporte, no solamente de esta economía, sino de los hogares de nuestro país. Son el soporte de nuestros hijos. Ganamos todos los días, señores. Así es que eso es condenable, lo que ese señor dice sobre nuestras mujeres. Estamos cansados de que nos vendan sueños. Estamos cansados de la mentira. Y por eso estamos aquí, hombres y mujeres de buena voluntad, unidos, unificados, para recuperar esta alcaldía que está en manos equivocadas. Y a una mujer que es un ejemplo de lo que la mujer dominicana representa, resiliente, creativa, innovadora, que se ha superado como la que más, que ama la tierra, que la vio crecer y desea trabajar por ella. Una gran madre, una buena esposa, una mujer llena de interés, próxima alcaldesa de este municipio de Santo Domingo Norte, ella es Betty Jerónimo. Bueno, hablamos de otra mujer y es de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien destacó que mensualmente se invierten alrededor de 5 millones de pesos para el mantenimiento de la limpieza y la sostenibilidad de la ciudad y que estos programas continuarán ya que son de mucha productividad para el beneficio de la población. Los temas, ustedes saben que en la parte que nos corresponde del mantenimiento y la sostenibilidad de la ciudad, nosotros mensualmente invertimos alrededor de 5 millones de pesos en la limpieza de los imbornales y de los filtrantes, y esos programas de mantenimiento se seguirán. Las inversiones en infraestructura, como el presidente de la República ha dicho, desde la CAS y otras instituciones del gobierno central, se estarán trabajando de igual manera con las instituciones que trabajan el tema del tránsito y la movilidad, y las informaciones que ya tenemos por parte del presidente y del gobierno central del desarrollo del sistema integrado de transporte. Todas esas políticas desarrolladas por el gobierno central en un periodo que no solamente abarca 4 años, sino mucho más, son parte de lo que el presidente Abinader ha dicho que se necesitará. El diputado Elías Wenzin depositó una información en la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que establece el servicio militar en República Dominicana. El objetivo principal de la pieza legislativa de su autoría, en conjunto con los diputados Miguel de los Santos y Miguel Bogar, es que todos los dominicanos a partir de los 18 y 35 años de edad presten servicio militar durante un año como herramienta para rescatar a la juventud en la República Dominicana, agregándoles valores a ciudadanos y valores patrióticos. Todo dominicano de ambos sexos en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos estará sujeto al cumplimiento del servicio militar que establece la presente ley, según dice el proyecto de ley sometido. Hacemos una pausa comercial en este lunes. Usted no le cambie. Recuerde, al regreso seguimos con más información de AN7 Meridiano. Nos vamos ahora hacia las afueras del Ministerio de Educación. Allí se encuentran un grupo de maestros protestando. Pero vamos a conectar con nuestra compañera Desiree Santos para que nos informe el porqué de esta manifestación. Adelante, buenas tardes. Es muchísimas gracias. Tal como adelantaste, me encuentro en las afueras del Ministerio de Educación, donde un grupo de personas se han presentado precisamente para externar algunas quejas en cuanto al manejo que han tenido con ellos. Hola, buenas, cuéntenos, ¿cuál es la situación que están enfrentando cada uno de ustedes? Muy buenas tardes, Dios bendiga, mi nombre es Norberto Frías, vengo desde Villa Altagracia, soy desvinculado del Ministerio de Educación desde marzo. Hasta esta altura del juego todavía no me han dado mis prestaciones. Yo soy padre de Alexander Fría, un jovencito deportista, el cual tuvo un accidente, por cual tuvimos que salir de todo lo que teníamos materialmente. Ya tiene 3 cirugías y precisamente los médicos nos dicen que hay que hacerle una nueva cirugía. No contamos con nada, más que con la ayuda de Dios.
por lo que estamos reclamando que nuestros derechos laborales sean correspondidos. Cada vez que vengo estoy para pago, pero nunca me sale nada. El día pasado me dijeron, ve el fin de semana para que verifique tu cuenta en el banco. Cuando voy, el miércoles fui, la verifiqué, estaba bien. Cuando voy el viernes ya la cuenta estaba cerrada. Entonces hay que esperar ahora cuando ellos entiendan que puedan pagarnos. Nosotros en realidad estamos en la necesidad. Así, al igual que yo, hay personas de Villa Altagracia que han venido aquí conmigo también, personas de 80 años, las cuales estaban en licencia permanente y fueron desvinculadas también en ese proceso. Yo necesito que el ministro de Educación se apiade de nosotros y que nos dé lo que por derecho nos corresponde. Aquí tengo más compañeros que están al lado también, que andan en la misma situación. ¿Desde cuándo tiene usted que ellos le ponen siempre para pago, y al final no les resuelven nada? Voy corriendo para 2 meses, que estoy para pago, y cada vez que voy consulto la cuenta, nunca nada. Entonces yo necesito que ya, por favor, no colaboren. Mi hijo está para operación, para cirugía nuevamente, y yo no tengo un peso encima, por lo que necesito que se apiaden de mi espacio. La compañera de ustedes, Yanibel Asensio, es la que ha llevado el caso de mi hijo. Ella sabe cuál es nuestra situación, porque ella no ha visitado hasta nuestras casas. Y lo que le estoy diciendo es una realidad. A Dios la gracia, Dios ha suplido un espacio de una casa a la cual no estamos pagando ahora, pero vivimos alrededor de 2 años pagando casa, con una situación de un niño que hay que llevarlo a terapia, que hay que darle medicamentos, que hay que hacerle cultivo a diario porque tiene una infección de orina a través de que duró casi 2 años con sonda. Y ahora está para operación porque con la terapia no va a poder caminar según lo que ellos dicen. Nosotros necesitamos la intervención del ministro de Educación para que cumpla con lo que por ley corresponde cumplir. Muchas gracias. Vamos a continuar por aquí conversando también con otras personas que de igual manera se encuentran afectadas. Cuéntanos. Buenas tardes. Mi nombre es Florentina Trinidad. Yo estoy aquí porque yo soy de Villa Jaragua, de Neiva. Entonces, a mi mamá la emplearon en el segundo vuelta de Lionel, que fue en el 2004. En el 2004, después que Lionel perdió, ahí fue que mi mamá, hacen como, déjame ver, de próximo 2 años que me dieron por abandono de trabajo, porque mi mamá era que tenía el trabajo, pero lo puso a mi nombre, pero entonces yo me enfermé de mala manera del estómago, que me hicieron endoscopía y todo, y del colon también, yo me enfermé. Entonces la hermana mía, como ya mi mamá estaba muy poco avanzada, la hermana mía, la más vieja, que se llama Enicia Trinidad, fue la que ocupó el puesto. Ella era la que estaba por mí. Entonces a mí me dieron abandono de trabajo, que ya yo no, que yo abandoné el trabajo, que a mí no me sale nada, que a mí lo único que me pueden pagar son 2 vacaciones. Y mi hermana, ella firmaba y todo, y ella está, yo traje todos los papeles, pero me dieron que no. ¿Su hermana continúa en la institución? Ella no, porque ya ella nos dieron por abandono de trabajo a mí, ya ella la sacaron del trabajo también. ¿Cuánto tiempo duró su hermana aquí? Mi hermana era allá en Villa Jaragua. ¿Qué tiempo duró? Ella, desde el 24, ella del 2004, del gobierno de Lionel, hasta este tiempo que él perdió. Bien, vamos a continuar por aquí también conociendo otras personas que de igual forma tienen denuncias que realizar en torno al ministerio. Hola, buenas. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Castillo Figueroa. Trabajaba en la escuela Gregorio Santo del kilómetro 28. Yo deposité mis papeles el 13 del mes 3. Todavía esta es la fecha que yo estoy para firma. Yo soy madre soltera de 3 niños. Pago casa, no tengo trabajo. Cada vez que vengo para acá cogiendo dinero prestado. ¿Usted le hace el llamado exactamente? No, yo vengo a verificar aquí mismo. Yo vengo directamente aquí. Cada vez que vengo, que pa' firma. ¿Por qué tienen ellos que pagarle? Exactamente, ¿qué fue lo que sucedió? No, a mí me cancelaron. Yo soy desvinculada de educación. ¿Hace qué tiempo? A mí me cancelaron en febrero.
¿verdad? El 17 de febrero. Cuando vine aquí me dijeron que no, que tenía que esperar a marzo para venir a depositar mis papeles. Pues eso hice, yo deposité todos mis papeles en marzo, el 13 del mes 3, ¿verdad que sí? Mira la fecha que es, estamos en el mes 12 y a mí no me han depositado mi dinero. Y yo lo necesito porque yo soy madre soltera de 3 niños y pago casa y no tengo recursos. ¿Qué tiempo usted duró trabajando para la institución? 15 años. ¿Y usted realizaba qué función? Yo era conserje. 15 años con un swap y una ECOBA. Hasta esta altura no me entregan mi dinero. Y yo lo necesito porque es mío, que yo me lo gané. ¿Verdad que sí? Durante todo este tiempo, entonces ellos lo que le han dicho es que le aplazan constantemente. Que todavía, y que pa' firma, pero que yo necesito, ¿me entiende? El día de hoy, ¿usted ha logrado ver a alguien para fines? Sí, ya mis papeles me los revisaron y mira lo que me pusieron ahí. De nuevo, que para firma y aquí me pusieron un más. O sea que no me dan nada exacto. Exactamente, entonces la cosa no procede así. Además, aquí hay gente que depositaron último que yo y están por lo menos para pago, aunque el pago de que, dura muchísimo para realizarse, pues todavía no se ha realizado, pero salen para pago. Entonces yo que deposité en el mes 3, a mí me sale para firma. Entonces un abuso lo que hay conmigo y yo necesito lo mío porque eso yo me lo gané. Claro que sí. Eso fue fajado con un swap y una ECOBA. Totalmente. Entonces ese es mi propuesto. Vamos a continuar por aquí. También hay otras personas que quieren hacer su denuncia, acérquese. En cuanto al Ministerio de Educación, exactamente nos encontramos en las afueras del mismo. Conóquese por aquí para que pueda conversar con nosotros. Ellos dicen, como hemos escuchado, que cada uno de ellos está pendiente por un pago que se le debe realizar y hasta el momento, desde hace meses, pues no han llevado a cabo la resolución del tema. Vamos a ver. Yo tengo aproximadamente que deposité estos papeles alrededor de 10 meses y se supone que la ley estipula que en 3 meses las prestaciones laborales de cada empleado deben de serle otorgadas. ¿Usted duró trabajando para el ministerio qué tiempo? 12 años aproximadamente. Entonces ya me desvincularon de enero a febrero me desvincularon aproximadamente. Entonces, estas son las alturas que todavía no nos han entregado las prestaciones laborales. Yo le hago un llamado a la persona que tenga que ver con esto, porque esto es inhumano, esto es un abuso. En el caso mío, puede ser que yo no tenga la necesidad de las prestaciones, pero aquí hay personas que son madres solteras. Por ejemplo, la persona que yo tengo aquí a mi lado es una madre que precisamente el día que yo vine, estaba ella aquí también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha venido para fines de reclamación de este dinero? Yo he venido como 4 o 5 veces. Y ahora nos dicen que los papeles de nosotros se han quemado o que en el proceso que tuvo el ministerio del incendio, que le cayeron agua a algunos papeles y que estamos y que tenemos que depositar de nuevo. Eso es inhumano, eso es injusto. Y ni siquiera una llamada telefónica nos han dado. O sea, el que tenga que actuar con relación a esto, que actúe, porque esto es inhumano. Vamos a continuar por aquí. Ahí escuchábamos también la queja de este señor que de igual forma afirma que sus prestaciones laborales no han sido entregadas desde hace meses que fueron solicitadas. Cuéntenos, en su caso, ¿también son prestaciones laborales? Bueno, buenas tardes. Sí, también son prestaciones laborales. En este caso, yo, como se puede ver aquí, entregué la documentación el día 3 de mes 9 de 2021. No. Y siempre que estoy para pago, no me dan respuesta, he venido y se quedan callados y no me dan respuesta. Eso es inhumano. Eso es inhumano, porque así mismo, como dice mi compañero, la ley dice que le dan un plazo de 3 meses para pagar las prestaciones laborales. Y yo tengo 2 años y siempre es un cuento. Yo necesito que a mí me den la cara, porque yo soy madre soltera y necesito mi dinero. Y he gastado demasiado dinero dando viaje para acá. La última vez hasta se me burlaron en la cara.
Entonces, yo necesito que me den alguna respuesta en cuanto terminé. Aquí también tenemos otro caso. Yo llevé a depositado. Y cuando le pregunto en qué tiempo, me dice en 3 meses o quedó sin más. Primero me dijo que pasara por el banco. Y yo le dije a ella que como para el banco. Me dice, sí, en 3 meses y algo, como burlándose de mí. Yo trabajando me caí como 3 veces. ¿Entiendes? Y ahora no le quedan su cuarto a uno. Para politiquearlo seguramente tiene que ser. Ahí escuchamos la queja de cada uno de ellos que han estado laborando o duraron un tiempo laborando aquí en el Ministerio de Educación, según sus afirmaciones, y desde hace meses. Una de las últimas personas, de hecho, con la que logramos hablar, dice que duró un largo tiempo trabajando para la entidad y ya lleva más de 2 años esperando recibir sus prestaciones laborales y las mismas no han sido entregadas. Cada uno de ellos tiene sus necesidades, obviamente, y están necesitando que el Ministerio de Educación les entregue dicho dinero que les corresponde por ley. Hacen un llamado al ministro de dicha entidad, Ángel Hernández, para que por favor preste atención a este caso. Algunos de ellos, de hecho, han expuesto que en las últimas veces que han venido aquí a raíz del incendio que se produjo ya hace poco tiempo, se les ha informado que los documentos, pues no hay copias de los mismos, que se quemaron y demás, y ellos obviamente están necesitando que por favor se les entregue el dinero que les corresponde. Desde aquí, desde las afueras del Ministerio de Educación, yo me traslado nuevamente hasta el estudio. Desiree Santos estuvo informando. Muchas gracias, Desiree. Cada mañana, bajo Luis Miguel de Camps hizo un anuncio formal sobre una serie de aumentos salariales sectorizados que se implementarán en los próximos meses. Afortunadamente, esta actividad en la que nos presentamos, que impulsa los nuevos tipos de empleo, no quedan en el vacío. En este 2023, que estamos ya en el último mes, se han producido aumentos salariales antes incluso de lo que correspondía. Pero también tengo para decirles que los próximos meses habrán aumentos salariales también sectorizados, tanto en diciembre como en febrero, como en abril. Independientemente del tema electoral, el compromiso es con la ciudadanía, con la estabilidad institucional y su fortalecimiento. Por eso esta actividad es tan importante, porque es un espacio en donde el tipo de trabajo que aquí se va a desarrollar y se va a mostrar es de gran impacto también económico para quienes lo desarrollan, porque los niveles de ingresos salariales que estos producen en el mercado laboral son importantísimos. El Ministerio de Trabajo informó que entre diciembre del 2023 y agosto del 2024 se deberán realizar 11 nuevos aumentos al salario mínimo sectorizado y aplicarán 3 ajustes adicionales ya acordados en este 2023. La Dirección General de Aduanas anunció en este viernes que ya dispuso la aplicación de la gracia navideña a partir de este viernes hasta el 15 de enero del próximo año. Esta información está contenida en un comunicado de la Dirección General de Aduanas en la que especificaron que serán exonerados de impuestos de importación los regalos que traigan los turistas al país, siempre y cuando no sobrepasen los $4,000. Quedan liberados o exonerados de todo impuestos de importación aquellos regalos que traigan al país los visitantes dominicanos residentes en el extranjero, a familiares, amigos y relacionados en general, cuyo costo en su conjunto no sobrepasa los $4,000, decía el referido documento. Y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y en colaboración con el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, hicieron entrega el pasado sábado de 404 nuevos apartamentos distribuidos en los proyectos habitacionales Mi Vivienda, Los Salados y Mi Vivienda, Hato del Yaque, en la provincia de Santiago. Desde junio del 2022, porque fue la primera vez que vinimos aquí a entregar apartamentos, entregamos 60 apartamentos. Después volvimos en octubre de ese año a entregar 150 apartamentos. Después regresamos en febrero del 2023, entregamos 100 apartamentos.
En mayo entregamos 108, en agosto entregamos 64 y hoy precisamente estamos entregando 164 apartamentos para un total de 656 apartamentos aquí en mi vivienda Los Alados. Con este proyecto, más Hato del Yaque, más La Barranquita, desde que empezamos con estos programas, estamos entregando, señores, un apartamento por día, que en esta ocasión ascienden a 164 apartamentos. Hoy, otras 164 familias dominicanas pueden decir que ya tienen su casa propia. En los complejos habitacionales de Hato Nuevo y Los Alados, el MIVET ha construido 1.246 nuevas viviendas de las 1.856 que tiene contemplando entregar en los dos proyectos, con una inversión conjunta que supera los 4.300 millones. En el marco de la 28ª conferencia de la Convención de la ONU para el Cambio Climático, el vicepresidente del Consejo para el Cambio Climático del país, Max Puy, sostuvo un encuentro con el viceministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos. Dicha reunión se llevó a cabo con la finalidad de explorar las posibles cooperaciones con ese país en la mejora y desarrollo de la infraestructura dominicana. Crecimiento económico, expansión económica. Our country is a country that's expanding economically strongly. Desde hace 60 años, República Dominicana tiene un crecimiento promedio de 5% anual. Since 60 years ago, we have been growing more than 5% every year. Claro, es un país en expansión. Yeah, it's an expanding economy. Y los Emiratos forman parte de esa expansión. And the Emirates is a part of this. Y a nosotros nos interesa que siga siendo así. And we want that to continue the same. Entonces, en este momento que tenemos una dificultad, queremos ver cómo Emiratos puede ayudarnos a estudiar esa situación de las infraestructuras. En el encuentro, Max Puy estuvo acompañado por el embajador dominicano ante los Emiratos Árabes, Renzo Herrera Franco. Hablamos ahora de la fundación de la doctora Carmen Pereira, que celebró su graduación ordinaria como un grupo de 305 estudiantes de los distintos cursos técnicos egresados en programas de oficina, marketing digital, diseño de páginas web, ventas y servicios, servicios básicos secretariales y recepción, decoración de globos, decoración de calizos, arreglos de flores, entre otros. La graduación se llevó a cabo en el Politécnico Madre Rafaela Ibarra, en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde durante el discurso central del acto, la doctora Carmen Pereira, presidenta de la fundación, felicitó a los graduandos por haber completado sus cursos con éxito y les dijo a los estudiantes que ellos representan la nueva generación de los técnicos. La Asociación Pro Educación para los Sordos y las Escuelas Nacionales para Sordos realizaron la cuarta caminata Caminando con los Sordos 2023 por una verdadera integración e inclusión. Los fondos recaudados serán destinados a mejorar el sistema de transporte escolar que brindan a servicio a los 409 alumnos que cursan el presente año escolar 2023-2024. Importancia que nosotros llamamos la atención de toda la, de todo el país, de las autoridades, de todas las personas que componen la sociedad de República Dominicana, para que abran puertas de oportunidades a las personas con discapacidad. En este caso abogamos por las personas sordas que tienen derecho a la información y comunicación y que todavía nos falta mucho por hacer para que ellos tengan acceso a la educación superior, al mercado laboral, sobre todo a la educación
educación superior. Nosotros somos una escuela que tenemos 54 años de fundada, brindando educación a las personas sordas, pero el acceso a las universidades, a la educación superior, se ha visto muy paralizado. Necesitamos esfuerzos de toda la comunidad, del Estado, de las personas, de las empresas en República Dominicana, para que den también oportunidad al mercado laboral, que ellos pueden, tienen habilidades, tienen competencias para poder insertarse al mercado laboral. Hemos avanzado mucho, pero todavía hace falta más, no un apoyo económico. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez tomó posesión como nuevo arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago este sábado. Yo fui el presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y me preocupa, por ejemplo, la incoherencia, ciertas incoherencias en políticas medioambientales con recurrentes permisividades que terminan en violaciones sin régimen de consecuencias, mientras el cambio climático nos come, nos devora y nos mata de manera inmisericorde con cualquier aguacero. Porque como dijo el Papa Francisco en Laudato Si, Dios perdona, pero la naturaleza... Lamentablemente, damos la información que fallece en ese lunes Amada Pitaluga de González, la fundadora de los laboratorios clínicos que lleva su nombre, tras haber enfrentado complicaciones de salud. Pitaluga, junto a su esposo, el doctor Octavio González Nivar, han sido figuras fundamentales en el ámbito de la salud de nuestro país, dejando un legado invaluable en el sector que transcurre por más de 6 décadas. Pionera de bioanálisis en la República Dominicana y reconocida por su incansable compromiso con la calidad y el trato humano en el servicio de salud, dedicó su vida al bienestar de los pacientes. Y la Oficina Nacional de Meteorología nos expresa las condiciones del tiempo y lo que se espera para el día de hoy. Periodos soleados y escasas precipitaciones. Solo en breves ocasiones de la tarde y de la noche se prevén lluvias aisladas del litoral caribeño y sectores de Duarte, Atomayor, Samaná, María Trinidad y áreas colindantes. En otro orden, en la tarde el viento se tornará del este girando al sureste para calentar un poco las temperaturas, mientras estarán agradables a frescas, principalmente en zonas montañosas y los valles del interior. En la noche y hasta las primeras horas de la mañana por la época del año, por lo que ya continuará la brisita navideña y el frío en sus hogares. Así que ya usted sabe, buen tiempo para esta tarde. Compartimos ahora con ustedes esta información que nos llega a través del 829-420-1245 y es donde uno de nuestros televidentes nos reporta desde Los Mameyes cómo el agua estancada y contaminada está afectando a quienes allí residen, por lo que piden la intervención de las autoridades. Una mina aquí en Los Mameyes, la carretera La Victoria. Mira cómo que está un agua ahí. Esa agua sale de agua de pollo de la pollera. Hay una pollera ahí. Mira. ¿Tú se ve? Esa agua, mira, acumula ahí. Esa agua tiene un par de meses ahí. La pollera está trabajando. Toda esa agua que viene saliendo de la pollera. Mira, toda esa agua, nadie no dice nada. Y hay niños que viven por ahí. Ahí mismo, mira, usted ve, mira. Ahí mismo, mosquito, dengue, mira a ver si podía hacer algo aquí en Los Mameyes, en la calle La Victoria, después de la ferretería de la Cruz ahí.
Finalizamos nuestra emisión de AN7 Meridiano. Gracias a quienes nos han sintonizado en los Estados Unidos a través de Telecentro por DirecTV y en República Dominicana. Fanny Luna se despide. Feliz resto de la tarde. Nos vemos mañana martes. Bye, bye.